Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, brindamos a ustedes la más cordial de las bienvenidas a este Poliforum Cultural Carlos Martínez Balmóvil, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro. En esta sala, Gonzalo Martre nos convoca la presentación de la obra Deshojando en el Otoño, entre matices y quimeras. Para tal efecto, les permito dar lectura breve a la semblanza artística y profesional de nuestros invitados especiales. Elizabeth Morales estudió licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene maestría en Administración de Empresas. Es pintora, escultora, promotora cultural y poeta. Estudió diplomado en Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, más de 13 años pintando, con más de 200 obras realizadas, exposiciones en México, en no menos de 2 estados. Ha expuesto también su obra en Estados Unidos, Argentina y Honduras. Participó en la Bienal de la Unión Americana en el 2015, tiene exposición permanente en el Museo MAM de Argentina. Fue galardonada con el Nevado Solidario de Oro en el 2019 por su trayectoria artística y solidaridad al prójimo en San Rafael, Mendoza, República Argentina. Ha sido invitada especial del Canal 44 para exponer en 2 ocasiones, en 2016 y 2020, con motivo de su aniversario. Promovió artistas nacionales en la Galería de Arte Rincón de Ana Lucía, coordinadora estatal del Festival 6 Continentes, exposición mundial, y coordinador estatal del Grupo Cultural México Ancestral. Participaciones en libros. Es autora de la antología Catálogo de Obras Pictóricas de 100 Artistas Chihuahuentes, con una edición de 300 libros. Participante en la antología del séptimo Maratón de Letras 2021, COVID, Lección de Vida, de SSJ. Es coautora del libro Deshojando el Otoño entre Matices y Quimeras, conteniendo 70 obras plásticas y 70 poemas. Participa también en la antología del octavo Maratón de Letras 2022, Sobrevivientes, Milagro de Vida, de la SSJ. Participa en la antología Sal y Azúcar, de la CSH. Portadas de libros de su autoría, antología B111, Maratón de Letras, antología de la SSJ, y antología Sal y Azúcar, de la SSH. Con el aplauso damos a ustedes la presencia de nuestra invitada de honor, Elizabeth Morales. Nos acompaña también y distingue con su presencia Walter Schaefer Trujillo, colaborador periódico Norte a lo largo de 15 años, corresponsal revista El Paso Escén por 17 años, columnista diario Juárez Hoy durante 3 años, colaborador de la revista de circulación internacional Archipiélago, en el año 2014 a la fecha, autor de los libros Puente sobre el Abismo y Dante, una mirada a otro mundo, ambos con 2 ediciones a la fecha. Publicación en Amazon de la novela El Sacerdote del Silencio. Prepara actualmente un libro sobre los principales cementerios y sitios diversos de inhumación en la Ciudad de México y sus personajes célebres, con apoyo de su hija, la fotógrafa Alison Schaefer. Participación en la antología 11ª de la Sociedad de Escritores. Fue seleccionado entre 80 escritores internacionales para formar parte de la antología Realidades y Distopías de Editorial Portable, compilador y participante de la antología El Día que el Tiempo se Detuvo, y con apoyo del gobierno del estado de Chihuahua por medio de la Secretaría de Cultura. Con el aplauso de ustedes recibimos la presencia del maestro Walter Schaefer. Y nos distingue también con su presencia Rubén Sosa Rubens. Él es cantautor, arreglista, creador de la corriente Trova Rock, compositor de más de 100 canciones, toca guitarra, piano, bajo y armónica. Es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, con maestría en Administración en la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Juárez. Comparte su tiempo entre sus pasiones, la ingeniería y la música.
Rubén Sosa Robles nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuenta con 7 producciones discográficas: El Capitán Nugra, Páramo Poético, Alas por Dentro, 4, Remembranzas, Musas Diáfanas y Fábulas de Goma. Tiene participaciones al lado de artistas tales como Francisco Barrios, conocido como El Mastuerzo, Mexicanto, Ofelia Medina, entre otros. Participó en el homenaje póstumo a Juan Gabriel en su natal Ciudad Juárez, haciendo versiones trova rockeras de las canciones de quien se le recuerda y se le conoce también como el Divo de Juárez. Y en este momento llega a este espacio y le invitamos a tomar su lugar en el presidium a la maestra Isabel Castillo Cortés. Con el aplauso de ustedes. Ella nace en Saltillo, estado hermano de Coahuila. Licenciada en Derecho, cuenta con una maestría en Literatura Latinoamericana por la Universidad Estatal de Nuevo México, Estados Unidos, en donde ha venido impartiendo clases de español como segundo idioma desde hace cerca de 10 años. Actualmente es candidata doctoral en el programa Literatura de la Universidad Tecnológica de Texas. Entre otros puestos de responsabilidad, fue vicepresidenta de Sigma Delta Pi, principal organización promotora de uso de la lengua española en los Estados Unidos, y viene colaborando desde hace años con CEPIRO, organización del Departamento de Lenguas y Literatura, promotor del uso del español, me refiero a la Universidad Tecnológica de Texas. Sus principales intereses como investigadora son los estudios culturales, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Actualmente trabaja con la literatura del narcotráfico y su intermediación e influencia en la psicología de las masas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, al igual que todas y todos ustedes. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la paciencia. Disculpen la tardanza, me he sentido un poco incómoda estos días, pero ya estamos aquí y gracias por la paciencia. Gracias nuevamente por el espacio y estamos dándole aquí la bienvenida a la maestra Elizabeth Morales, quien trabajó en coautoría con la poeta Clotilde Gordoa, trayendo para nosotros una combinación, un híbrido de artes plásticas y literatura, combinando la pintura que la maestra Elizabeth Morales pues ha venido desarrollando desde hace varios años y presentándose en diversas entidades, tanto locales, incluso internacionales, porque ha tenido presentaciones también en el Paso Texas, ¿verdad? Nos ha representado en Estados Unidos y en otras estados de aquí de la República. A mí me gustaría mucho, ¿verdad?, que ahorita la maestra Morales nos comentara, nos dijera cómo fue que este proyecto de Deshojando el Otoño entre matices y quimeras surgió. Que nos contara un poquito sobre cómo ella y la poeta Cleo Gordoa decidieron, ¿verdad?, dar a luz este proyecto maravilloso, que de verdad vale la pena ver y leer. Muchas gracias, Isabel, qué bueno que ya estás bien. Y bueno, pues dijiste la palabra correcta, dar a luz, porque cuando uno tiene algo literario de uno, pues lo siente uno como un hijito, ¿verdad? Antes de empezar, yo quiero darle las gracias al presidente de la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez por su presencia aquí en este evento, en la feria. Y también de veras agradecer infinitamente con la mano en el corazón a una señorona que es Juana María Alarcón, la cual me invitó, pero independientemente y del agradecimiento de la invitación, es una persona con mucha luz. No quería omitir este agradecimiento a ambos. Bueno, pues este proyecto empezó por el Facebook. Yo conocí a Cleo Gordoa por el Facebook. Hasta ahorita se han vendido 100 obras en 15 días, ya salió la segunda edición y están acomodadas casi 50, pero yo no conozco a Cleo Gordoa. Les comento esto para que vean la actitud, ¿verdad?, de querer hacer algo. Yo la vi en el Facebook y me encantaron sus poemas.
le hablé por teléfono, me dijo, oye, yo también a ti admiro tus pinturas, pues vamos a ver qué hacemos. Y nació este hijito que, pues bueno, ya nos está dando mucha satisfacción. Entonces, pues, no sé si... Ah, sí, sí. ¿De una vez? Perfecto. Translúcida. Así translúcida se fue la luna envuelta con las nubes de la tormenta en ciernes. Se ocultó con el sol tras las montañas y dijo adiós sin despedida alguna. Y yo me quedé abrazada a mi regazo, haciendo mil preguntas indiscretas, cuando de la noche y de las estrellas el tiempo se me fue sin darme cuenta. Pasaron los otoños sigilosos, pasaron los momentos y la vida, y yo seguí esperando aquella luna, perdida sin la luna y sin tus abrazos. Hoy contemplo mi historia desde afuera y veo cuán fructífera fue mi existencia. Concebí la existencia de otros seres y prolongué con ellos mis anhelos. Planté árboles frondosos de raíces profundas, escribí mi historia convertida en libros, sembré girasoles convertidos en voces y dejé mis huellas en todos los caminos. Bueno, ahorita vamos a seguir hablando de Deshojando el Otoño entre Matices y Quimeras, que tan amablemente aceptó el señor Walter Schaefer a comentarlo. Pero primero que nada, vamos a tener aquí un momento así lúdico, y es para mí un placer, ¿verdad?, presentarles al cantautor Rubén Sosa Rubens, que también tiene una amplia trayectoria dentro del ambiente musical, dentro de este ámbito, y ha tenido también la oportunidad de representarnos en diferentes estados, tiene algunos premios en su haber, tanto como cantante, como integrante de diferentes agrupaciones, y también como compositor. ¿Algo que nos quieras compartir? Sí, ¿se escucha? Pues buenos días a todos los jóvenes. ¿Cómo están? Bien. Se ven así como medio apagadones, como que las obligaron a venir, ¿no? Bueno, aunque haya sido así, inclusive en esas ocasiones deben de sacar provecho a cualquier evento, a cualquier situación, deben de llevarse algo, no se vayan vacíos. Esa que sea la consigna de esta hora, por favor. Sí, si les gusta algo, alguna palabra, inclusive una palabra que se lleven, una palabra nueva, una canción nueva, una situación nueva, llévensela y eso les va a despertar otras cosas. Yo espero dejarles alguna semilla con unas canciones. Precisamente yo sí, a diferencia de la autora, yo sí conozco a Cleo en persona y muy, muy bien a Cleo. Cleo Bordoa es una persona muy... lleva mucha arte, sí, lo transmite, ¿cómo se dice? Cuando sale el sudor de uno, así es la poesía de Cleo. Sí, le salen las letras de cada situación que va viviendo, le sale, y aunque parezca sencilla su poesía, lleva siempre un mensaje, siempre lleva un mensaje. A veces dicen por ahí que en lo sencillo está lo profundo. Entonces, esa es la poesía de Cleo, así. Y precisamente yo hice un proyecto también rescatando poemas de poetas de la localidad, hablando de Ciudad Juárez. Aunque Cleo es de San Luis Potosí, de acá de la Huasteca, ella es ya adoptada a Ciudad Juárez. Y ese poema que les voy a cantar, yo lo musicalicé, está en un proyecto que se llama Páramo Poético, y espero que se lleven algo. ¿Sí? ¿Lo prometen? ¿Sí? ¿Digan? A ver, hablen ahora. Ok, así se escucha. Se llama Matlapa y es un rinconcito de la Huasteca. Brisa cálida de la Huasteca, canto alegre de los loros. Ríos mágicos que se enlazan con la copla de un huapango.
estrellas, veredas y caminos que van hasta el paraíso, donde se aman los amantes, donde florece el amor. La, 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 la. Un día volveré hacia Oasis para recordar tus besos y buscar en mis quimeras todo el amor que te di. Pensaré que vas conmigo disfrutando esa belleza, saboreando sus sabores como esa primera vez. Donde las calles se estrellan y un murmullo prevalece para cantar los recuerdos de nuestro nido de amor. Ahí dejamos la huella de aquel viejo juramento de caminar siempre juntos hasta que pare el reloj. Quimeras, todo el amor que te di. Pensaré que vas conmigo disfrutando esa belleza, saboreando sus sabores como esa primera vez. Allá en aquella espesura nos amamos como locos, nos hicimos mil promesas que hoy el tiempo se llevó. Donde el señor Walter Shepherd, que también es una persona bastante conocida en Ciudad Juárez, Chihuahua, coleccionista de arte, tiene una maravillosa colección de arte, pero también pertenece a la Sociedad de Escritores, ¿verdad?, de Ciudad Juárez. Tienen su haber dos textos, ¿verdad? Que hablan de cosas y temas paranormales, para si están interesados también en estos temas, también estos libros están ahorita aquí en la feria. Nos gustaría mucho que nos dieras a conocer tus pensamientos o lo que desarrollaste después de leer esta obra maravillosa de Sojando el Otoño. Gracias. Yo conocí este libro por Elizabeth hace aproximadamente 2 meses tal vez, ¿verdad? 2 meses en tu libro, y me gustó la conjunción entre una pintora y una poeta. Ya conozco hace muchos años a Elizabeth, conozco personalmente a Kio Gordoa, que es una poeta que es muy, muy, muy dinámica promotora de sus libros. Entonces creo que fue una buena conjunción entre las dos. Yo tengo un libro escrito sobre la historia del arte de Ciudad Juárez, y por supuesto es Elizabeth como pintora está incluida en el libro. Entonces voy a leerles aquí una página y media sobre lo que yo en su momento
escribir este libro, el cual investigué pues a muchos pintores de la ciudad, muchos temas del arte, y Elizabeth pues por su calidad pictórica naturalmente quedó incluida. Voy a hablar de Elizabeth Morales. Me es sencillo por ser testigo del privilegio de su historia, y complicado por el deber de ser objetivo. Nací en el Distrito Federal y surgida de una infancia de temor a ser víctima constante de un padre en extremo brutal, decidió por el patrimonio a muy temprana edad. Posteriormente, en gran medida, como vía de escape, tal vez un tanto involuntariamente, la unión funcionó a la perfección, más que nada en el aspecto empresarial, logrando un eficaz equipo con su pareja de vida, Álvaro Ortiz. Al transcurrir los años, ya ambos de éxito, Elizabeth incursionó en proyectos propios, siguiendo el esquema multinivel. Agotada la relación, se dio por concluida, conservando solo los negocios que generan por sí mismos. Cierto día, atenta espectadora de la creación de un mural en una zona marginada de la ciudad, el artista Antonio Herrera notó su interés, facilitándole los materiales básicos para iniciar una obra de caballete. Esto tal vez fue hace 15, 16 años, ¿verdad? Aproximadamente, y brindándole acertados consejos. Nuestra artista descubrió poseer innata facilidad, y a partir de ese entonces se inició en la creación artística con el mismo ritmo que acostumbraba en los negocios. En el breve lapso de 2 años, produjo cerca de un centenar de obras de fuerte contenido simbólico, no únicamente mediante la imagen, sino a través del significado de los colores, haciendo uso de ellos para crear una atmósfera que refleja su estado anímico. Metódica, inició la documentación de cuánta obra producía y vendía. A fin de perfeccionarse, accedió a un extenso diplomado impartido por reconocidos artistas. Su amplia red social y familiar se convirtió en su principal coleccionista, y posteriormente los encargos empezaron a llegar. En el año 2010 fue comisionada por el Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios para la creación de 2 obras relativas al certamen La Mujer del Año. Fue la artista invitada a una edición mensual de Arte en el Parque, en la cual vendió la totalidad de sus obras de formato mediano. En 2011 fue invitada especial a exhibir en la ciudad de Parral dentro del programa Jornadas Villistas, así como en el evento de aniversario de la Ateneo Fronterizo en el Teatro de la Nación. Su arte es cálido y se identifica fácilmente con el espectador. Ello, y la importancia que concede a la utilización de materiales de primer nivel, es valorado por sus coleccionistas y confiere mayor presencia y durabilidad a sus obras. ¿Algo que quieras comentar a las palabras de Walter? Claro que sí, pues muy agradecida por estas palabras. Creo que, bueno, realmente él tiene razón, desde mi niñez, ¿verdad?, hasta el último punto de que ha platicado, y nomás que le da un enfoque muy bonito, muy, muy artístico, y yo se lo agradezco de corazón, y pues gracias, Walter. Bueno, continuando con Deshojando el Otoño, fíjate, es impresionante lo que comentabas, el poder de las redes sociales. Yo conozco a Cleo desde hace 12 años, a través del Facebook también. He comprado su obra, la he leído, hemos tenido largas conversaciones, incluso de pronto decimos, vamos a ver si hacemos algo juntas, y no terminamos de hacer nada, nos alejamos, nos volvemos a acercar, y no la conozco en persona. Pero me encanta su trabajo y en general todo, porque es una artista súper polifacética, es fotógrafa, maravillosa su fotografía. De hecho, estuvo en un concurso en el National Geographic y creo que quedó en uno de los primeros lugares con una obra maravillosa de una danza, creo que traía danza de venado, ¿verdad? Preciosa. Y es fotógrafa, es narradora, es cuentista de cuentos infantiles, es poeta,
es promotora cultural, nos ha representado a nivel no solo nacional, sino internacional, ha sido invitada a diferentes países, lo cual nos enorgullece, ¿verdad?, poder estar en este momento aquí presentando su poesía. Y también maravilladas de que hayan podido fusionar estas dos artes y entregarnos este trabajo maravilloso, ¿no? ¿Y nos vas a seguir deleitando con la poesía de Cleo? Pues, te cedo que digas. Ah, me cedes, que sí, si que gustas. Sí, ah, claro que sí. Para cambiar de voz. Para cambiar de voz. Muchísimas gracias, Eli. Es que Eli sabe que a mí me encanta leer poesía. Entonces, bueno, les voy a compartir esta poesía que viene acompañada de la pintura Ninfa, por si la pueden ver. Es una de mis favoritas, ya tuve oportunidad en estos días de haber estado hojeando y leyendo este libro. Tanto la pintura como el poema Lugares Comunes me encantaron. En primera, porque si ven la pintura, que es maravillosa, los colores, los contrastes, también me dijo mucho, ¿no? Yo la vi y dije, válgame, esta es, no sé, retrata perfectamente la relación que ancestralmente hemos venido teniendo las mujeres con la madre naturaleza, ese contacto, esa parte interna, ¿no?, de las mujeres que de pronto no exploramos, no conocemos y solo vemos lo de afuera, pero esta pintura retrata de manera maravillosa ese interior, ese contacto que las mujeres tenemos con la naturaleza, con la vida, y agradezco mucho la oportunidad de ellos. ¿Eres tú? ¿No? ¿Eres tú? ¿Es un autorretrato? Dice que uno pinta. Sí. Se me hace que sí, ¿verdad? Y este poema se llama Lugares Comunes. Transcurre el abecedario por los lugares comunes, atrapando tu sonrisa para mis labios desnudos. Y espero al sol ardiente que se sonroje en las tardes y que la luna se peine frente a mi espejismo. Sueño con la inspiración. Se cuelga de los frutales para que puedan beber las inquietas mariposas. Luego las letras se filtran en los horizontes vagos y las nubes se disfrazan con mil colores de amor. Y entre suspiro y suspiro, solo escribo en mis desvelos a tus huellas ya cansadas y a tu piel que se hace añeja. Ahí sigue, ahora sí, vamos a continuar con la música de Rubén Sosa Rubén. Bueno, pues la siguiente canción va muy ad hoc precisamente a la obra en conjunto. Hicieron, a mí me gusta mucho la canción y me gusta mucho en sí la palabra coincidir, porque nos lleva a ese lugar que a lo mejor ni siquiera pensábamos que iba a suceder, ¿no? Y sin embargo estamos ahí en esa coincidencia, en ese punto donde no nada más dos personas, pueden ser tres, cuatro, o sea, que coincide y se debe de aquilatar. Entonces, esta canción se la dedico a las autoras. Porque Cleo está ya escuchándonos en espíritu, ¿no? Soy vecino de este mundo por un rato y coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos signos, tantos puntos, tanto espacio y coincidir. Si navego con mi mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo. Tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer,
La sostengo entre mis manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos hijos, tantos mundos, tantas ferias de libro y coincidir. Bueno, Eli, ¿algo más que nos vas a compartir? Cuéntanos. Bueno, pues les quiero compartir acerca de la pintura, que genera, hay dos tipos de pintura que yo domino, que es el óleo y el acrílico. El óleo es este aceite y el acrílico es base agua. El aceite tarda más en secarse, el base agua no. Me gusta pintar formato grande o gran formato, como se le dice en el medio, casi siempre de 80 centímetros hasta 2 metros cuadrados rectangulares. Me gusta mucho pintar los abstractos, porque en esos pues los pongo en mi mesa y meto las manos y muevo, hago círculos, hago remolinos, me lleno. Y luego me preguntan los compañeros, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Les digo que no sé qué va a salir, ¿verdad? Pero al final siempre salen cosas pues y muy interesantes y que les ha gustado a las personas que la ven, porque del total de ya ahorita casi 300 obras que se han hecho, pues tengo a mi haber con unas 20 que son de las últimas que he hecho. Los temas, pues me gusta mucho, principalmente últimamente he pintado lo que es la figura humana, porque me gusta cambiar. Entonces tomé unos cursos con maestros que obviamente, ¿verdad?, pues saben mucho más que yo, y aprendí a pintar lo que es la piel, diferentes fórmulas, también inicialmente lo que es lo de la pintura, ¿verdad?, la técnica del color, qué color me está diciendo mi cerebro, qué hace el amarillo, qué hace el rojo que me da pasión, qué hace el azul que me calma, qué hace el verde que me da esperanza, así como también colores, que el blanco me da lejanía porque no lo alcanza, y luego el negro te acerca, los colores medios, primarios, secundarios, total de que bueno, ese es un poquito de lo que pinto, pero también me gusta cambiarle y pinto rostros, pinto paisajes, pinto el agua, y ahorita pues les quiero contar más bien, decir un poema. Miren, es una pintura donde está una figura humana, es un desnudo, que no pinto desnudos totalmente desnudos, aquí está bastante, eso se llaman desnudos artísticos, y el agua, pues he pintado algunas obras con agua, el mar, y también creo que salen bonitas. La obra se llama Ondina, porque Ondina es la reina del mar según las etimologías, las mitologías, perdón. Y la inspiración fue la siguiente: hoy huele así. Hoy huele a nuestra lluvia y a esas noches frías que se volvían tormenta, en donde las palabras se convertían en suspenso y las horas precoces corrían entre nosotros. Vuela tu cuerpo ansioso y delirante a mi desnudez plena en marzo perturbado, a estrellas evasivas tras los celajes y a un cielo sombrío y trastornado. Hoy huele aquellas noches vagabundas en donde no existía entre nosotros ni voces, ni tiempo, ni horas, ni días, solo tú en mis espacios. Dios te bendiga, muchísimas gracias. Señor Cheto,
yo admiro mucho a Elizabeth porque es una persona que ha sido muy multifacética en su vida. Yo la conocí hace tal vez 15 años como empresaria, una empresaria muy exitosa que continúa haciéndolo. Más adelante noté su transición a la pintura sin dejar los negocios. Ahora me estoy enterando que también ya se ha diversificado en diferentes manifestaciones de arte como la fotografía, como la poesía. Y quisiera preguntarte, Elizabeth, ¿cuáles son tus planes futuros en cualquiera o en todas las manifestaciones artísticas? Bueno, en relación a tu respuesta, también les quiero enseñar un bronce. Ustedes van a ver aquí, es un bronce, hago también escultura. Y pues mis planes ahorita son hacer más bronce, porque he hecho poco bronce porque es difícil de hacer, la técnica es difícil, es muy dura, pero bueno, hice algunas piezas que también pues se vendieron rápidamente y ya quiero hacer algunas. Artísticamente ese es mi futuro, otro futuro que quisiera yo, que Dios me permitiera alcanzar, es escribir unas novelas, unas narrativas. Tal vez sí las acompañe con algunas pinturas nuevas que no están en este libro. ¿Y qué otra cosa quisiera hacer? Bueno, escribir, pintar, y se me hace que, pues, si Dios me lo permite, viajar y vivir por el mundo, Dios me dé salud y vida para lograr las cosas que amo y vivir tranquilamente. Gracias. Oye, pero ayer, si mal no recuerdo, me comentaste que ya tenías también por ahí poemas, ¿no? Que estás haciendo tus pininos, tomando algunos cursos y preparándote para, a lo mejor también nos da la sorpresa y te nos lanzas de poeta, ¿no? Bueno, ya tengo ahorita cerca de 10 poemas y estoy en 3-4 antologías, creo, ¿verdad, Juana María? Que precisamente Juana María ha sido como mi representante artístico, porque es una persona que me ha invitado a muchas partes de este tipo, y ya tengo como 10 poemas, y de la novela que pretendo tener ya tengo unas 40 páginas. No quiero tener prisa, tal vez dure 2 años, 3 años, no sé, quiero lo que diga, a lo mejor también digo, no, a lo mejor investigarlo, decirlo, y pues bueno, esa novela y seguir pintando, porque en la pintura ahí de repente se me salen las lágrimas sin saber por qué, ¿verdad? O estoy muy feliz cantando. La pintura es lo mío. Fíjate qué maravilla eso que cuentas, de decir no tengo prisa. Yo creo, aquí hay varios escritores y yo creo que una de las cosas, yo también soy así, yo soy tranquilita, digo no tengo prisa, no tengo apuro de terminar este proyecto. Decía García Márquez que un buen escritor se caracterizaba más por lo que rompía que por lo que publicaba, ¿no? Entonces, muchas de las veces escribimos y nos enamoramos tanto de nuestro escrito y lo guardamos ahí un ratito y luego lo sacamos otra vez y, válgame Dios, pero qué barrabasada escribí, ¿verdad? Y se va al bote de la basura. Pero, qué bueno, disfruta el proceso, que es una parte maravillosa como artista, ¿no? Disfrutar el proceso porque luego vas a amar más el producto. ¿Algo más que desees aportar o nos vamos con otra cancioncita mientras agarramos vuelo? No, pues ya faltan 5, ¿verdad? Faltan 5, entonces ya estamos por despedirnos. Bueno, y con... una ronda de... Yo quiero preguntar algo, ¿se vale? Se vale, se vale. Estoy conociendo tu obra y me encanta. Y quiero preguntarte, entre tú y Cleo, como plasman este libro, ¿qué será primero? ¿La obra de tu pintura o el poema y el base a eso? Bueno, ¿cómo se inspiran una a la otra? Sí, mira, definitivamente, perdón, te acostumbro luego a levantar mucho la voz para que me oigan, pero bueno, tenemos micrófono, Mira, son dos procesos diferentes. Cleo tiene, yo creo que más de 2,000 poemas en su haber, y como comentaban ahorita, toda su gran trayectoria. La pintura es pues una parte de la cultura del arte bien diferente, un proceso que tengo obras yo que duró 6 meses, 8 meses, 1 año en hacer, porque aparte de que tienes que ir haciendo con determinadas fórmulas de colores, es un proceso de que tienes que esperar que se
se seque para poder plasmar otro color y que haya ciertos efectos, porque si no, se revuelven los colores. En este libro hay obras desde el principio, aunque no todas las tengo aquí, no tengo fotos, y fue un proceso aquí, hay un trabajo, ojitos, manos, y la verdad que también llantos, porque el arte te saca todo lo de adentro bonito y hermoso y todo, pues de 13 años. Cleo no es el tiempo que hizo sus poemas, pero es admirable toda la cantidad de poemas. Ella habla ya en poema. Ahora, el proceso al final decisivo, yo creo que fue primero, bueno, el tiempo, las pinturas y luego esto. Y yo creo que fue una coincidencia o algo divino, porque yo al hablar con ella, ella ya tenía pensado hablarme a mí. Y ella ya tenía producto terminado y yo ya tenía producto terminado. Sí, sí, o sea, creo que el trabajo de las dos es un trabajo de mucho tiempo. Entonces, este libro tiene muchos, muchos años para poder formarse. No puede ahorita un pintor decir, ay, voy a hacer el año que entra. No, porque no es fácil todo juntar tanto, ¿verdad? No sé. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? No, el comentario es sencillamente que es un orgullo para Colabal y para mí particularmente poder traer aquí a personas como él. Bueno, también Walter e Isabel, y poder traer a figuras como Rubén desde tan lejos para poder participar. Quería solamente dar un anuncio, porque como estoy en tres salas a la vez, debido a la estupenda programación que se ha hecho de la full, tengo tres eventos a la vez, lo mismo que a las 2 de la tarde. Pero es que a las 2 de la tarde tendrá lugar, si me enojaro de los demás, eventos, ¿verdad? Porque a las 2 de la tarde en la sala de enfrente se presenta Días de Nostalgia de César Iván Morales Méndez, pero a las 2 de la tarde tiene lugar el concierto de clausura del cuarto encuentro universitario de poesía de la 35ª full, con un concierto de Rubén Sosa, que van a ser, no como los de Juan Gabriel, aunque él venga de la misma tierra, no será de 5 horas, pero sí será de 40 a 45 minutos, y encontró a Trini, wow, eso ya sí, está para su compañía. En fin, no, que eso. ¿A qué hora es el concierto? A las 2, después de aquí, y será en... ¿dónde? En el Pabellón Internacional Margarita Mochila. Perdón que haga este corte, agradezco también a la presencia del presidente de la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez, Rodolfo García Favela, que ya esta mañana tuvo ocasión de intervenir. La FUL no nos ha dado muchos márgenes, pero por lo menos siempre he podido meter a todas las personas que querían la pregunta. Gracias, maestro, y siendo haber interrumpido, no sé qué son mejores, porque yo he visto el libro por arriba y por debajo, por delante y por detrás. Si esos poemas o esas pinturas. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecerles su presencia. Muchísimas gracias. Y nos despedimos con una canción más de Rubén Sosa, Rubén. Bueno, como les comentaba a los jóvenes, esta canción es de Juan Manuel Serrat. ¿Lo conocen? Y si no lo conocen, búsquenlo. Es poesía pura, musicalizada por él mismo. Pues se titula Tu nombre en esa bella. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y ese andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pie de tu talle y en el pie
buen agua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el bosque a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bien de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bien de tu enagua. El aplauso, por favor, para nuestros invitados. Los espacios, pienso, siempre se reciben mexicanos cuando se les da un valor de uso totalmente diferente. Y creo que esta tarde, este día, al igual que el día de ayer, con la presencia de nuestros amigos, de nuestros hermanos de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua, hemos aprendido a quererlos, a apreciarlos, respetarlos y admirarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta muy pronto. Sigan disfrutando de su feria universitaria del libro. Buenas tardes.